Good evening. Hi, can you hear me? Yes, I hear you. I'm having a little bit of trouble with my camera. Espérenme un segundito que la cámara me dio un problema, pero ya ahorita me conecto. How are you? I'm fine. And you? Very good. Fine, teacher. Now you see me? Yeah. Okay, very good. How was vacation? I was working all last week. Even August the 6th? No. I was working my house online. Oh, online. Pero August the 6th, el 6 de agosto? Yes. Also? Okay, yes, it's a private. Yes, private. The company has a lot of production. Okay. For the next month. Okay. And what about the others? Marlon, did you work on vacation? Yeah, it's supposed that I will be on vacation, but I was always aware of the work because I work with Guatemalan people, so they didn't have vacation. So. Yeah, of course, they don't have vacation in August. Yeah. Okay, very good, Marlon. Reyes, how about you? I'm fine, teacher. Did you work on vacation? ¿Trabajó en vacación? Yes or not? Yes. Yes? Yes. Okay. Friday. ¿Solo Friday, no? Or yes? Solo viernes. Okay, only Friday. Very good. Only Friday. Hello, Carla. How are you? Hello, teacher. How are you doing? Toda la semana trabajé. Oh, you work all week? Sí. Sí, tocó trabajar toda la semana. Where do you work, Carla? Despacho contable. Oh, okay, okay. Sacar toda la semana. You have to work all week, yes. Yes. Very good. But at least you, I don't know, like, take a break at night. Ya la noche tenían un break. Yes. Yes. Now we're back at it. Ahora estamos de regreso. Hello, Alessandra. How are you doing? Fine. Good. Did you work all week? Yes. Okay, so the whole week, nobody had a vacation. Nadie tuvo vacación. Solo de las clases. Right. Hey, I wanted to thank you. Quería decirle gracias for completing the work on the platform, por completar el trabajo en la plataforma. A los que lo hicieron a tiempo, pues, muchísimas gracias porque a mí me toca estar pasando las notas, ¿verdad? Y si a última hora se modifica o si a última hora ingresan, entonces yo tengo que estar ahí pendiente de eso. Pero la mayoría lo hizo a tiempo, so thank you very much. La mayoría tuvo una muy buena nota. No hay notas arriba de, ahí se valora de 1 a 100, right? Imaginémonos que es de 1 a 10, ¿verdad? So, but I think the, la nota más pequeña, it was like, 96 or 95, 95, 96, but all of you, almost everybody got 100, casi todos 100. So that's very good, okay? So I'm waiting still. Parece que no quieren salir de la no vacación, because they are not here yet. I don't see them. Solo tengo 5 punctual students, 5 estudiantes puntuales. Ahorita están escribiendo al grupo, teacher. Uno de verdad. Conectar, sí, que se va a conectar a la media porque está en clase de maestría y dice Rafael que va en camino. Rafael, ahorita voy a ver, es que no está en el teléfono. Vamos a ver, Elizabeth. Laboratorio. Supongo que laboratorio quiso decir Elizabeth. Ok, very good. Coronado.
igual yo estaré a las 8:30, estoy en clase de mi maestría. Sí, como ya empezaron todas las clases, ¿verdad? Yeah, that's true. Después de las vacaciones de agosto inician clases. That's true. Y Rafael Antonio Guerrero, ya voy en camino. Al llegar me voy a conectar. Stanley me dice que no tiene luz en su casa. Así que vamos a ver. Vamos a iniciar un poco raro, ¿verdad? Ya que solo estamos 5. But that's okay. Vamos a ver si se conecta alguien más. Porque, if I'm not mistaken, si no me equivoco, you had a presentation for me. Tenían una presentación para mí, right? Y fue lo último que hicieron en clases. Yes. It was the last thing you did. Será la última cosa que hicieron en clases. Que hicieron una presentación en grupos de un producto y que yo les pedí ahí unas cositas que iban a hacer, ¿verdad? Tenían que hacer una what class, tenían que presentar el producto. You had to say like the characteristics y los steps of production, creo que eran, ¿verdad? Yes, right? Okay, very good. Yes. I think you remember it. Creo que lo recuerdan. Hello, Ellie, how are you doing? Hello, hello, teacher, how are you? Very good, and you? How are you, teacher? Hello, can you hear me? Yes, yes, teacher. Okay, yes. I'm good, and how are you? Oh, you're good, on good, good. Okay. Good, and you? Very good, Ellie. Okay, good. Did you work on vacation? ¿Trabajó en vacación? Yes? Only Monday and Friday. ¿Solo el lunes y el viernes? Yeah. Oh, yeah. Okay. So Ellie had a vacation, you see? De todos los que estamos aquí, bueno, yo también tuve una vacación. But Ellie did as well. Ellie también. Very good, Ellie. Thank you so much for being here. Hello, Mario. Hello, teacher. How are you doing, Mario? Good, teacher. Very good. Yes, and you're tired? Lo veo un poquito cansado. You're tired? Yes, I'm very tired. You have been working? ¿Has estado trabajando? Yes. And did you have vacation? ¿No tuvo vacación? One day. So. What do you say? ¿Cómo dijo? One day. Just only one day. The Friday? No, Thursday. Thursday, okay, the 6th. Very good, Mario. But thank you for being here. Gracias por estar aquí. Hello, Manuel. Hello, teacher. How are you doing, Manuel? Fine, teacher. You seem very fancy and elegant today. Anda bien así, arregladito hoy. Yes, hay que salir de la rutina. Okay, you have been working? Yes. Okay, you didn't have vacation then? Four days the vacation. 4 days? Okay, very good. Mm-hmm. Very good. Thank you for being here, Manuel. Okay, so Boris, how are you doing, Boris? Hello. How are you doing? I'm fine. And you have a new haircut? Excuse me? Do you have a new haircut? Ah, I cut my hair. Okay, yes. I can see. Se puede ver que se lo ha cortado. Very good. Sí. Okay, so hay cambios. No solo Manuel, también Boris quería tener un cambio al regresar. Did you have vacation, Boris? No. You work all week? Excuse me, el internet se me fue un ratito. Did you work all week, Boris? Only one day? 6 August. Oh, day, August, huh? August the 6th. That day you didn't work. August the 6th. Okay, very good. Solo un día, pero un día descansé. Okay, very good, very good, very good. So let's start, porque ya esperé varios minutos, ya son 10 minutes, that's enough. But we chat a little. Platicamos un ratito y vi que casi nadie tuvo ocasión. Solo Ellie. Very good. So, let's see here. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Thank you. Vuelvo a repetir, thank you everybody, a los que trabajaron a tiempo. And you finished the work on time. Everybody got good grades. Todos tenían muy buenas notas. Mario, si puede cambiar el nombre ahí para ponerme el nombre completo, tal cual Dewey, por favor. And then we're going to start. Okay, so
Hoy tenemos un tema interesante, fácil, pero si no ponen atención, you can be like lost. Se pueden perder un ratito, but it's easy to learn. So let's see here, as always, the introduction. We are now in unit number 2. Ya no estamos en unit number 1, but talking about unit number 1, pensando en eso, what was the name of unit number 1? ¿Cuál era el nombre de la unidad número 1? Do you remember? Manufacturing. Uh-huh. Manufacturing, very good. Yo pensé en se van a cortar la vacación. But that's okay, very good. So that was manufacturing. And now we have unit number 2. It says directions and instructions, okay? So now we're going to learn how to give directions and instructions. And the topic for today is how to use there is and there are in affirmative and negative form. And the day today is Monday, August 10th, 2020. And you say, you know my name, Diana, okay? So let's hit the agenda. I don't know if, let's see who. Alessandra, can you help me reading the agenda, please? Review, conversation. Presentations, ahí en la parte de review. Presentation, sorry, conversation, role plays, questions, explanations, videos, exercise of the manual, group work, presentations, review and exercise check. Very good. Thank you very much. So let's see here now. Very good. Oops. Where are those? Okay, so now we have the presentations, but as not everybody is connected, porque no todos están conectados, las presentations las vamos a dejar para dentro de un momentito, because I need you to be all here. No sé si se acuerdan algunos cuando dije que eran las presentations, pusieron cara de, ¿qué? ¿Cuáles presentaciones? But yo lo tengo anotado. So, we have to do it. Anyhow, como no estamos todos, vamos a iniciar con la conversation del manual, porque todavía no les puedo explicar. Estoy esperando todavía con la conversación del manual que se unan los demás, porque la explicación gramatical que voy a dar es muy importante y no se la pueden perder, porque después no me entenderían muchas cosas. Okay. ¿Ustedes ya vieron los numbers, countable and uncountable nouns? Los nombres contables y no contables? Yes. Okay, aquí va a ser importante eso, ¿verdad? Y qué cosas son plurales y singulares. That is very important in here. But let's see, we have connected. Carlos Alvarino just got connected. Thank you, Carlos, for being here. And we're going to read the conversation, okay? So I'm going to read the conversation twice and you have to listen to me, right? So pay attention. First, for my pronunciation, primero pronunciación, and then for intonation, okay? Después van a escuchar la entonación. So I'm going to start. It says, my name is, I'm sorry, we are on page 19, if I'm not mistaken. Si estamos en la 19, right? So 19. Para los que tienen el manual, que se ubiquen en page 19. Very good. So my name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Orson. I work for Hodge. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador downtown. Yes, we're growing. So there are not many branches in the country yet. There are a few. What company do you work for? I work for ECO, Echo, ¿verdad? I work for ECO, the painting company. There are 25 branches in the country. That's great. I visited one of those stores the other day. Yeah. There are 6 in San Salvador. We are planning on launching one in Santa Ana these days. There isn't one yet. Okay,
So I'm going to read it again and then you pay attention for intonation. Esta vez para la entonación. Ya hicimos pronunciación, ahora entonación. My name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Orson. I work for Hodge. Oh, pueden decir las letras, ¿verdad? H-O-D-G-E. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador downtown. Yes, we're growing. So there are not many branches in the country yet. There are a few. What company do you work for? I work for ECO, the painting company. There are 25 branches in the country. That's great. I visited one of the stores the other day. Yeah, there are 6 in San Salvador. We are planning on launching one in Santa Ana these days. There isn't one yet, okay? So now what I want you to do is to practice the conversation, okay? Las partes que están en bold, o sea, en la negrita, the bold parts are the grammar structure that we're gonna be learning how to use today. Esa es la estructura gramatical que vamos a aprender a utilizar. Maybe some of you already know it. Algunos de ustedes probablemente ya la conozcan. But it's always good to recall. Es bueno siempre hacer como un review. Okay, so I'm gonna send you to the breakout rooms to practice the conversation. So I'm just gonna see who's here. Voy a ver quiénes están por acá. Se acaba de conectar Noah. Bienvenida, Noah. Very good. Hello, good evening. How are you? Very good. Okay, very good, Noah. Vamos a hacer esta conversación. Okay, very good. So, let's see. Voy a enviarlos. I don't know if you have the conversation. Si no tienen la conversación, hagan captura. Si no, ojalá que su compañero que esté con ustedes la tenga para que la pueda compartir. Okay? So, let's see in here. I'm going to stop sharing. ¿Ya tienen la conversation? Yes. Dame la señita. Thumbs up. Para saber que todos estamos bien. Yes, yes. Ok, Alessandra dice que la tiene. Very good. Marlon, Boris, very good. Carlos Alvarino, very good, very good. Carla, very good. So now we're going to practice the conversation. Lo voy a enviar a los breakout rooms. Voy a detener lo que estoy compartiendo. And I'm going to send you to the breakout rooms. Ok, so you're... Va a tocar... Una de tres y una de dos. Okay. So, let me see something. Manuel, ¿en qué cuál está? Teacher, una pregunta. Yes. ¿Qué número de páginas en el manual la conversación? Es en 19. 19. Okay. 19, yes, 19. Okay. Very good. Okay. So, wait a minute. Aquí lo voy a cambiar con, yes. Okay, so now I'm gonna open all the rooms and you go there. Vamos a los breakout rooms, please, everybody. Alessandra. Okay. My name is ya me puso nerviosa. Solo se conecta la teacher y a la otra vez. My name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Orson. I work for Hodge. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador. The painting company. There are 25 branches in the country. Branches. Branches. Okay, continue. Okay. La última parte, Boris. That's where... Esa es su parte. Okay.
That's great. That's great. It's me. The painting company, 25 branches in the country. That's great. I visited one of the stores. Ah, no, eso sería tu hijo. Perdón. Ah, okay. That's great. Or, hey, crédito. Hello, Jose. Lo invité aquí, pero porque se acaba de unir, ¿verdad? But welcome. Welcome, welcome. Okay, very good. Welcome. How are you? Welcome, very Joshua. Good. Okay. I'm very good. How was vacation, Jose? You didn't have vacation? Yes. Okay. One day. I didn't. ¿No le dieron el 6? The 6? Nope. Solo el 6. Just the 6? Just the 6. Okay, very good. So, Ellie, where is Ellie? Ellie, ¿se levantó Ellie? Yes. Sí, dijo que iba a ir, ya iba a regresar. Okay, very good. But you're practicing? ¿Ustedes están practicando? Yes? Mm-hmm. Okay, yes. Very good. What is the intention? Oh, there are not many branches in the country yet. There are a few. What company do you work for? I work for ECO, the painting company. There are 25 branches in the country. Branches in the country. That's great. I visited one of the stores the other day. There are 6 in San Salvador. We are planning on launching one in planning. Planning. Y el otro es launching. Launching, yes, that's correct. Launching. We are planning on launching one in Santa Ana this day. There isn't one yet. Okay. Okay, very good. Okay. Ahora pueden cambiar, ¿verdad? Mm-hmm. Mm-hmm. My name is Tom. Nice to meet you. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador downtown. Yes, we are growing. So there are not many branches in the country yet. There are a few. What company do you work for? I work for the painting company. Painting. En realidad se puede decir painting, mm-hmm. pero ellos lo dicen más como painting. Painting. But you can say, yes, but you can say painting. Si lo hace así, painting. The painting company. There you go. Very good. Okay. There are 25 branches. There is not other yet. Okay. Okay. Hello, Noah. How are you? Hello, teacher. Okay, so you were on vacation? ¿Estuvo en vacación o no? Yes. Yes. All week? No. But. ¿Solo el 6? No, all week. All week. Okay. ¿Todavía está incapacitada o no? Hasta el 18. Oh, okay. Sí. Okay, it's because of what is it? Pero estoy bien. Oh, okay, yes, porque preocupa. Okay, very good. Pero you're okay. Very good. Vamos a ver ahí. Ya venimos todos. Very good. So, ¿cuántos estamos?
12. Okay, okay, that's good. Esperemos que se conecten los demás. Solo Yvette me pidió permiso porque tenía que trabajar. Brenda dice que está en una reunión de trabajo y que se conecta al terminar. Bueno, ojalá se vayan conectando. Okay, very good. So, entiendo que muchos ya iniciaron clases y tal vez ese es el problema, ¿verdad? But that's okay. So, let's see in here that you practice the conversation. So, vamos a ver quiénes son los participantes que van a role play the conversation for me. So, we have here Tom and Orson. So, I'm going to listen to... So, Josué, you're going to say Tom. Okay, you're going to be Tom. And then we have Boris. You're going to be Orson. Okay. 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 My name is Tom. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Boris. I work for Otje. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador downtown. Yes, we're growing. So there are not many branches in the country yet. There are a few. What company do you work for? I work for ECO, the painting company. There are 25 branches in the country. That's great. I visited one of the store the other day. Yeah, there are 6 in San Salvador. We're planning on launching one in Santa Ana this day. There is not one yet. Okay, very good. Thank you, Boris. Thank you, Josué. And now we're going to have Marvin is going to be Tom. And then we have Alessandra, who is going to be Orson. Okay, you can start. Okay. My name is Tom. Nice to meet you. I'm Orson. I work for Hodge. Oh, I know the company. There is an office in San Salvador downtown. Yes, we're growing. So there are not many branches in the country yet. There are a few. What company do you work for? I work for ECO, the painting company. There are 25 branches in the country. That's great. I visited one of the store the other day. Yeah, there are 6 in San Salvador. We are planning on launches one on Santa Ana this day. There isn't one yet. Okay, very good. So thank you very much, Alessandra. Thank you very much. Si no me equivoco, ¿quién era el compañero que estaba? Era Marvin, ¿verdad? Yes, Marvin. Yes, thank you very much, Marvin. Okay. Okay, Marvin le pone bastante énfasis a las cosas cuando está hablando. That's very good, very good. Donde hay signo de admiración, ahí hay un énfasis. So, según lo que acabo de estar escuchando, we have a little bit of difficulty, maybe, with the pronunciation of these words. Vamos a ver, con algunas tenemos problemas. So, for example, la primera que yo vi es esta, miren. Branches, okay, branches, branches, okay. Yo lo estoy repitiendo aquí, ustedes lo repiten ustedes para ustedes mismos. Branches, okay. So branches, no, como O no, es una A, branches, okay. So the other one is esta, que la estaba hablando con uno de sus compañeros. Many people in the United States will say like painting, así le pueden decir ellos, painting. But if you cannot say it like that, si no puedo decirlo como esto, you can say painting, okay? Painting, but like that, no painting, 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 okay? Una pequeña T, painting. That's better if you pronounce it that way. Otra vez tenemos aquí branches, branches. And then we have this other word. Actually, when in English we have a word que tiene dos letras iguales a la par, no omitimos una letra. We say them both. Las decimos. Aunque se escuche poco, las decimos las dos. A veces cuando hay dos T juntas se pronuncian como una R. Pero en este caso aquí tienen que mencionar las dos N's. So it will be like planning. Okay? Plan se corta y luego nin. Planning. Planning.
pero no lo vayan a decir así, ¿verdad? Como we are planning. No, don't say it like that. Solo lo estoy diciendo porque así es. That's the way it is. So we're planning. You see? Ahí se escuchan las dos N's. We're planning. Yes? So when you're pronouncing it, make sure that you pronounce both. Planning. So it will be like we are planning. Y la otra palabra, lo que me lleva a la otra palabra que escuché, que le costó un poquito. So, Mario, perdón, dígame, usted levantó la mano. Sí, teacher. Yes, dígame. No sé, yo lo estaba mencionando como planning. Planning. Yeah, you can say it. Es una A, no una forzada, ¿verdad? Puede ser como planning, pero no se escucha ni como una A ni como una E. Es algo en el medio, Mario. Ok, es como cuando pronunciamos la palabra como the table, the computer. No decimos the computer ni the computer, ¿verdad? There's something in the middle. Ahí se encuentra algo en el medio. But it's planning. Lo importante es que esas dos letras, right? But thank you for asking, thank Mario. Very good. So, y lo que me lleva a la otra palabra, que era esta. Ok, launching, me dicen. But that's not correct. You say launching. Está ahí como la U, poquito. Launching. Okay, so it will be, esa oración completa sería como, we are planning on launching one in Santa Ana. Y esta otra se pronuncia this. We are planning on launching one in Santa Ana these days. Si ustedes pueden decir esto como Santa Ana o esto como San Salvador, díganlo así. Pero si no, normal, si ustedes pueden decir San Salvador, digan San Salvador. Santa Ana, that's okay. Okay, so now we're going to answer the questions that we have below here. We'll complete the sentence. So, vamos a ver, hemos aprendido aquí, there is y there are, if you see it. Si lo ven, hay unos there is y hay unos there are por aquí. Yes, you see them, right? So, estos son unas reglas que vamos a aprender el día de hoy. But, con eso vamos a completar esto. Les voy a dar unos segunditos para que ustedes complementen estas oraciones según lo que ven en la conversation. So, according to the conversation, you're going to complete these sentences. Yes? Les voy a dar ahí un minutito para que las complementen ustedes como puedan. And then, y después, voy a preguntar quiénes tienen the answers. So, I'm going to choose some people to tell me the answers. Okay, I think that's fair enough. Está super easy de hacer, así que vamos a ver. Vamos con la primera persona que me ayudará a contestar. So, let's see, Noah. Noah, the first one, ¿cómo cree que sería? There are. Okay, ¿puede leer la oración completa, please? Can you? There are three of. Okay, very good. There are three. Recuerden three. Hacer ese three, three. Right? Offices in San Salvador. Yes, very good. So now we go with Reyes. Reyes, can you read number one, please? Number two, I mean, please. There is one store in Soyapango. Okay, very good. There is one store in Soyapango. And let's go with Ellie. Ellie, can you read number three, please? There is not any offices in the region yet. Así se dice, region. Okay, region. So, como estamos hablando de offices, estamos hablando de más de una, that would be, there are not, okay? There are not. Okay, but that's okay. There are not. Okay, ahora, a ver cuántos estamos. Okay, very good. Con los que estamos, vamos. Voy a explicarles un poco. Now I'm going to explain to you a little bit of the grammar, de la gramática que hay detrás del there is, there are. Y primero les voy a explicar algo sobre qué es cuando decimos a y cuando decimos en. Eso es un plus que les tengo que explicar antes de que pasemos a los ejercicios. Okay? So I'm going to start sharing my... Wait a minute. Okay. There we go. You can see my screen, right? Yes? Okay. Very good. So now we are here. Voy a explicarles esto primero. Okay. Vamos a ver aquí.
So we have here this explanation. A and N, okay? Those son para cosas indeterminadas y son singulares, right? Son de, for example, cuando yo digo un, una, uno, right? But we use it in different contexts. Los utilizamos en diferentes momentos. Porque utilizamos a y an, las dos, ambas, a, a, or n, o también alguna gente solo dice como a, a, n, se utilizan para decir uno, una, un, right? It's the same, es el mismo significado. But utilizamos una a o una a cuando la palabra que está a la par, the word is next to it, tiene un consonant sound, okay? Tiene un sonido de consonante. ¿Por qué dice sonido? Porque a veces puede haber una que sea como vocal y no se interprete como vocal, sino que tenga un sonido de consonante. Ya le voy a explicar ahí cómo. So, for example, a car. So, the letter, the sound is C, right? Como K. And then it's a consonant. So, for that reason, we have a. Then we have a truck, a company. But if we have a vowel sound, we will need N. And that's because when you say it that way, se escucha mejor cuando lo dicen de esa manera. So imagine, I'm sorry, that you say a apple y no le ponen la N, a apple. That doesn't sound good, no se escucha bien. In English, many times it's about good pronunciation, como se escucha mejor. So you have N apple instead of a apple, right? So you have an elevator, un ascensor, an elevator. You don't have a elevator. That doesn't sound good. Then we have an office, right? An office. So in these ones que están aquí abajo, porque les explicaba los sonidos, porque son consonidos. No es si la palabra inicia en consonante o inicia en vocal. Es si inicia en sonido de consonante o si inicia en sonido de vocal, which is different. ¿Por qué? For example, aquí dice hour, que significa una hora, ¿verdad? So, hour. El sonido inicial es de vocal o de consonante. Hour. Vocal. It's in a vowel, vocal. It's a vowel, right? Yes, very good. It's a vowel. It's a vowel sound. Yes. Vowel sound. Very good. So, if we have a vowel sound, si tenemos el sonido de una vocal, entonces obviamente vamos a poner en, en hour. Por eso les decía, no es que sea consonante. Aquí usted me puede decir, ah, teacher, pero empieza con consonante, entonces yo voy a decir a hour. That's not correct. Es por el sonido. And then we have university. University. If you see it, no lo iniciamos con u, no es university, right? Es como que estuviera poniendo una y al inicio, una y al inicio. University, university. So we say a university o a university. A, le digo a y a porque en diferentes países lo pronuncian de diferente manera. A se puede decir o a. Yo utilizo más a. So a university, right? So ahí cambia. Si se fijan es por el sonido. Not because of the letter. No es por la letra. Okay? So habiendo hablado esto, vamos a pasar al tema importante del día de hoy. There is y there are. Okay? So with there is and there are, con there is y there are, tenemos, lo utilizamos para la misma cosa, but one we use it for plural and the other ones we use it for singulars. Uno es para plurales y otro es para singulares. So for example, there is for singular nouns, nombres singulares, and there are is for plural nouns. For example, here, there is plus singular noun. And then we have the example that says, there is a book on the desk. Este es el complemento, ¿verdad? Para que tenga mi oración sentido. There is el nombre singular y siempre ponemos la cantidad, ¿verdad? Ah, podemos decir, there is one book. En lugar de decir there is a book. Ambas son correctas. There is a book on the desk. Then we have there are. Y there are lo utilizamos con un plural noun.
words. For example, then we have here, there are books. Aquí ya digo varios. No digo el número, pero se supone que hay libros, simplemente. There are books on the desk. Okay, so now we're talking about a plural. But then there's another way to use there is. Hay otra manera de utilizar there is, y que es con un nombre no contable. Okay, yo no puedo decir there are milk. Hay leche, right? You don't count the leche. No contamos la milk. Okay, podemos contar tazas de leche, but you don't go drop by drop. No puedo ir gotita por gotita. One drop, two drops, right? So milk is an uncountable noun. And with the uncountable nouns, con los nombres que no se pueden contar, utilizamos there is. Okay? So for example, si yo quisiera decir hay un montón de agua aquí, I will say like there is a lot of water. In here, there is a lot of water. No diría there are a lot of water, right? There is, porque es un uncountable. So, there is, I use it with singular nouns and uncountable nouns. Y there are, solo va con plural nouns. Now we're gonna create our examples. Vamos a crear unos examples nosotros mismos, okay? So, vamos a crear. There is a car in my house. Okay. Y ustedes van a crear los suyos. Yo estoy creando los míos. Ustedes están creando los suyos. I don't know. There are some, algunos. There are some students in my class. Y voy a utilizar uno de uncountable. There is a lot of water, I don't know, in the ocean, en el océano, of course. So, these are my three examples. There is a car in my house, un contable, singular noun. There are some students in my class, plural noun, students. There is a lot of water in the ocean, okay? So those are my examples. So I want to listen to yours. Vamos a escuchar los suyos. Les voy a dar unos segunditos ahí más para que terminen. And then I'm going to ask. Okay, I see some people que ya levantaron la cabeza haciéndole como, ah, ya terminé. Okay, so let's see who are the people who finish. If you finish, give me a thumbs up or raise your hand. Para yo saber que ya terminaron, you give me a thumbs up or you raise your hand. Nobody has finished. Nobody's done. Noah, very good, Noah. Okay, Marlon, very good. Very good. So Noah, as you finish, can you give me your examples, please? There is an animal in my yard. Mm-hmm. There are some ducks in the river. Okay, ducks. Yes, very good. Le iba a preguntar si había dicho ducks or ducks, but you say ducks. That's okay. Mm-hmm. Or you can say in the pond, que es como pantano, como en un okay, very good. Quería decir estanque o algo así, pero no. You can say como pound, en la misma contexto, pound. Okay, ¿y la última? No la hice. Okay, but yeah, pero tiene el significado de there is y de there are. El último solo podría hacerlo con una cosa que no se cuenta, ¿verdad? Podría decir como there is some sugar. No, no puede decir porque en este caso es incontable, uncountable, yes. Okay. Pero, ¿y there is a lot? Oh yeah, you can say there is a lot. Yes.
A lot of qué? Coffee. Okay, there's a lot of coffee in your house, for example. Mm-hmm. Yes, okay, very good. Thank you, Noah. Now let's go with Manuel. Did you finish? There is a pencil. There a pencil in my table. Mm-hmm. There are televisions on the house. In the house. Okay. In the house. There is some sugar in the chicken. Kitchen, sí. Chicken sí. Es el pollo. Sí, pollo, perdón. Kitchen. Okay, very good, Manuel. Thank you very much. So, guys, when you say que algo está en su mesa, you say on my table or on the table. Okay? You say it on. Porque si ustedes dicen in, es como que estuviera adentro. Y on es sobre. Okay? That's very important to know. Mario, can you share your examples with us, please? My example, right? Yes. Okay, there is a knife on the table. There are containers on my kitchen. Mm-hmm. And another there is I don't know how do you say, there is a black car in fuera de la casa. Outside of my house. Outside. Mm-hmm. Eso es afuera. Okay, very good. Mario, solo que el último tendría que ser uncountable. Podría ser azúcar, café, agua, rice, todo lo que no se puede contar. Okay, so there is a lot of water. Okay, very good, Mario. Thank you very much. Y vamos con la última persona que me va a ayudar. So let's see, Reyes. There is in my house, there is one motorcycle. There is what? Motorcycle. Motorcycle. Okay. Motorcycle. There are three persons in my house. Mm-hmm. There is a lot of floor on the table. There is a lot of? Floor, no, de harina. Oh, floor, okay. Floor on the table. On the table. Oh, very good. Thank you, Reyes. And that will be it en este caso, okay? So it's very easy, fácil, si ustedes se aprenden qué es, right? And this actually, the meaning will be like I en español. I, right? So there are, is I. There is for singular or uncountable, and there are is for plural nouns, okay? So having done this, no se confíen porque les puedo volver a preguntar. Now we're going to go with the next presentation. Vamos a ir con la siguiente que es negative. Okay, cuando vamos a negar. When we are going to use negative, we can say it the long way. Podemos utilizar la manera más larga de hacerlo que es there is not, there are not. But we don't want to use that way porque eso es very difficult. It's better if you say, en lugar de decir, there is not, you say there isn't, there isn't, right? And instead of saying there are not, you say there aren't, okay? Isn't, aren't, there isn't, there aren't. And then we have again, singular noun, plural noun, and uncountables. Para los que no se cuentan, uncountables, okay? So, now we're gonna go here with the examples que dice there isn't a pen on the table, there aren't
any pens here. There isn't any juice in the fridge. In, se fijan, in es adentro, de nuevo. There isn't any juice in the fridge. Okay, so now we're going to create our examples. Vamos a crear nuestros propios ejemplos. Y ustedes ya pueden y yo también lo voy a hacer. So you're going to do it. Ustedes lo van a hacer. Y yo les voy a preguntar, así como lo hice anteriormente. So work on your examples. Welcome. Hay una persona que ha entrado como Galaxy A20S. Si me da su nombre, por favor, para poder yo ponerle su nombre aquí. Hello. Hello. What's your name? ¿Cuál es el nombre de la persona que entró con Galaxy A20? Ronald Stanley. Es Ronald Stanley. Hola, es Ronald. Sí, dice que es Ronald Stanley. Ok, voy a ponerle entonces el nombre. En chat lo puso, ¿verdad? No. Ok, voy a ponerle aquí el nombre. So, Ronald Stanley, Stanley, así se llama él, no Stanley, Stanley. Ronald Stanley García Mejía. Ok, very good. Ahí ya me aparece con el nombre. Very good. So, the other ones, did you finish? Ya terminaron los ejemplos. Ronald Osvaldo ya vino. Very good. Welcome. Brenda también ya vino. Very good, Brenda. Welcome. Thank you, teacher. Good night. Good night. Thank you for joining us. Gracias por conectarse. You're welcome. Ok, tenemos aquí Brenda. Su nombre completo es... Brenda Guadalupe, right. Es mi tocaya, no sé. Brenda. Brenda, no sé Guadalupe. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Arevalo, ahí está. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, very good. So, los demás estamos bien con los nombres. Yes, porque ya casi vamos a pasar a attendance. Attendance es asistencia. Estamos trabajando aquí en nuestros ejercicios que se parezcan a estos que yo tengo acá. Recuerden, el primero es with a countable noun. Plural, singular, plural, and uncountable, ¿verdad? Singular, plural, y algo que no se pueda contar. ¿Cuáles son las cosas que no se pueden contar? Uncountable nouns. Water, air, oxygen, coffee, rice, bean, juice, right? Juice. What else? What else? Hair. Hair is uncountable, right? Yo no puedo contar todo. Líquido. Right. All the things that are liquid, todas las cosas que son líquidas, yes, they are uncountable, right? Very good. So for example, my tea is uncountable. Que ya se me acabó casi, but it's uncountable. Okay. There is a few tea in my cup. Okay. So very good. Vamos a ver quiénes me pueden dar sus examples. ¿Qué pasó? Ya no pude poner aquí mi example. Okay. So we have here a box. And let's go with Marvin. Marvin, can you tell me your examples, please? Okay. There isn't a blue shirt in the basket. Mm-hmm. There are some who work in the department. Aren't, porque ahorita estamos con negativos, Marvin. There isn't. Creo que su internet se puso un poquito lento, Marvin, porque no le escuchamos, creo. Yes. There isn't some water in the bathroom. Mm-hmm. Okay. There are some co-workers in the department. Mm-hmm. Y there isn't a blue shirt in the basket. Okay, me lo dijo al revés, ¿verdad? Para arriba. Yes. Porque el primero me lo dijo uncountable. El primero fue no contable. Very good, Marvin. Thank you very much. So now we're going to go with, let's see, Ronald Osvaldo, do you have your examples?
There isn't. Tiene que ser de los tres. There isn't, singular. There aren't con un plural. Y there isn't con uno que no sea contable. Uncountable noun. Okay. ¿Sí los tiene o...? There isn't. Yes. There isn't a lamp in my... In my desktop. Mm-hmm. In my desk. There aren't... There aren't any there aren't any cualquier cosa que no esté ahí le sirve. Any guitar here. Okay. There isn't any milk. My fridge. Okay, very good. Se me olvidó decirles ahí, pero ustedes ya lo vieron, cuando decimos una negación que es uncountable o una negative sentence or negative, I don't know, any, that is plural, con plural and uncountable, you say any. Utilizan any para decir ninguno. That's the la palabra como negación, right? So, let's go with one more person. And we go with Josué. Josué, are you there? I don't see you. Okay, you're drinking water. There is water in Josué's water bottle. Okay, so Josué, can you help me with your examples, please? Can you please turn your mic? Turn on. Okay. Yes, very good. There is a bottle of wine. Isn't. Isn't. Negativo estamos ahorita. There isn't a bottle of wine. Okay. There aren't any potatoes in the chicken. Kitchen. Kitchen, again. Okay. Quiero ver. Let me see. Quiero ver. There aren't any... No, There isn't. Any water in the refrigerator. Okay, very good. Very good, Josué. So, vamos a ver, un repaso rapidito. Aquí aprendimos que estos se utilizan a with a consonant sound, and then we have a vowel sound, okay? N, with un sonido de vowel se dice N. So, for example, aquí, an hour, a university, okay? So, and then there we go here. Y tenemos there is y there are. There is se puede utilizar en dos ocasiones. Con nombres singulares, right? Or uncountable nouns. Nombres que no se pueden contar. And there are se utiliza always with plural nouns. Y en there are podemos utilizar simplemente la palabra en plural. We can say the number. Podemos decir el nombre de cosas que tenemos. For example, podríamos decir there are some books. Algunos libros, o podríamos decir there are 3 books, there are 2 books, there are 4 books, ok, en los plurales. Y aquí siempre vamos a decir a, o one, yes. And then we have the negative, que son la misma cosa, but with negative que agregamos el not. Y tenemos la versión más extensa, que es there is not, there are not, but we can say, and it's better if you say there isn't, there aren't, okay? That way is better. Esa forma es mejor, okay? So now we're gonna listen to a podcast. ¿Alguna vez han escuchado podcast? Nope. Yes. Yes. If you haven't, do it. Háganlo. Tanto en español como en inglés. They are very, very informative. Son de, ayudan mucho con la información, right? So. We're going to go here and you're going to listen a person speaking about a company. Va a hablar sobre una compañía. And you have to answer 3 questions that will be there, okay? So, I'm going to show you the questions that you will be answering. Just wait a minute. Vamos a escuchar un podcast y después van a responder unas preguntas que hay en el podcast. Okay? So, aquí sí van a tener que afinar el oído porque no puedo ni ponerlo más lento ni ponerle subtítulos. Así que, pay attention to it, please.
Okay. Oh, but wait a minute. Antes que vayamos a hacer eso, les voy a pasar asistencia porque así ya me libro de eso. La de las nueve, la primera. Okay. So, vamos a ver. Everybody with your cameras on. Todos con sus camaritas ahí encendidas para que se sepa que es ustedes y no su gemelo malvado o algo así. Okay. So, vamos a empezar. Empiezo con Josué. Presente. José Fernando Mármol Fuentes. Okay, very good. Carlos Alvarino Pineda Mármol, ¿verdad? Ah, sí. Okay. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present, teacher. Rafael Antonio Guerrero. Nope, very good. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Very good. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Very good. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla. Nope, creo que aún no le funciona. Bueno. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Present. Very good. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present, teacher. Boris Alberto Castillo Leiva. Boris. Present. Okay. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. No está. Okay. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Present. Okay, very good. ¿Le dicen Osvaldo o Oswaldo? Hola. Osvaldo o Oswaldo. Oswaldo. Oswaldo, okay, very good. Mario Ernesto yes. Granados Ortega. Present, teacher. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Okay. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Y Ivette Carolina Valiente Flores. Ah, Ivette no se ha conectado. Dijo que estaba en una tutoría. Bueno, ojalá se conecte en la segunda asistencia. Ok, porque muchos ya empezaron clases. That's the problem. Ok, very good. So, I'm going to share in my computer and the sound. And you will hear, el podcast dura como 19 minutos, pero no le voy a poner los 19 minutos porque, so, ¿para qué estoy yo aquí, verdad? Si le voy a poner algo ahí para que ustedes estén todo el rato. No. Nope. Solo le voy a poner la parte donde contestan las tres preguntas que están en ahí en la pantalla. Cuando se les muestre, van a ver cuáles son las tres preguntas. And then you will have to answer those questions. Vamos a tener que responder esas tres preguntas. So, let me share my screen. Yes. So, here, let me, vamos a maximizar esto para que se vea bien. Okay. So, we have three questions. The first question says, how many people work at Stella's company? How many people work at Stella's company? That's the first question. Then the second question will be, what does Stella's company sell? What does Stella's company sell? And then we have the third question that is, what are two ways the company contributed to the local community? What are two ways the company contributed to the local community? Okay. So the first question says, ¿cuántas personas at Stella's company? Luego, ¿qué se vende? And then, formas de contribuir a the community, a la comunidad. So you will hear the answer in the first three or four minutes. En los primeros tres, cuatro minutos se escuchan las respuestas. Después les hace un repaso de dónde se debieron encontrar las respuestas. Yes. Y ustedes tienen que contestarlas. Se les van a dar dos veces la respuesta. So you cannot say, no, teacher, yo no escuché because he's there. Ahí está. You're ready? Yes. Everybody ready? If you're not ready, I'm sorry, porque ya lo voy a poner. Okay. Let's go. You're listening to Business English Pop.
the Business English Podcast for professionals on the move. Welcome back to Business English Pod. My name's Jennifer and I'll be your host for this episode, the second of a two-part series on talking about your job and company. What can you say about your company? How would you describe it? There are a number of things to consider. There's the company size, its employees, and its branches. But there's also company history, culture, reputation, and future plans. In today's lesson, we'll cover language for talking about your company. We'll start with giving the basic facts and then move on to ways to describe company culture and structure, reputation, and the organization's future plans and goals. We'll listen to Stella, an IT manager, and Rhonda, a recruiter who is helping Stella find a new job. In the last episode, Stella told Rhonda about her job and her concerns about the company's old equipment and outdated technology. Today, she'll tell Rhonda more about the company itself. Okay, if you haven't listened, si no han encontrado la respuesta, no se preocupen. Ahorita dice que vamos a una conversation donde está Stella y Rhonda. Ahora sí vamos a la conversación real, donde está Stella y Rhonda hablando de la compañía y le va a dar estas especificaciones. So you listen to it. Y ahorita les va a dar la respuesta in the conversation, okay? As you listen to the dialogue, try to answer the following questions. 1. How many people work at Stella's company? I'm sorry, ahí les está diciendo las preguntas, perdón. 2. What does Stella's company sell? 3. What are two ways the company contributed to the local community? I like my company and I enjoy training, but I feel like my talents could be better used in a different position. I see what you mean. Is it a large company? Not really. About 100 people in all. There are two offices, one here and one in Northport. They sell all kinds of insurance. I'm surprised they'd be using such old technology. I know. The culture is a little rigid, though. If it ain't broke, don't fix it. And everything needs to go through the proper channels. Yeah, some companies are like that. True. But aside from that, it's a good company, really involved with community service. They've donated to auctions and fund tutoring programs for children. I've seen that in the press. So why do you want to leave? Well, as much as I like my company, I still have to look out for my own career. Sure. As far as I can tell, there are no significant changes on the horizon. No plans for expansion, no upgrades. It's a tough decision, but if I don't make a move now, it'll be harder to change jobs in the future. Okay, so, ya le dieron las respuestas. No sé si todos las escucharon. Yes? Some? Okay, ahorita les va a repasar. ¿Qué fue lo que dijeron en las respuestas? So, vamos a escuchar una vez más y ahorita les va como a dar en énfasis cuáles son de las respuestas. But you have listened them already. Ya las escucharon. So, vamos a escuchar una vez más. No vamos a escuchar la misma conversación, sino a la persona dando las respuestas. Let's go back through Rhonda and Stella's conversation and look at the language they use. I see what you mean. Is it a large company? Not really. About 100 people in all. There are two offices, one here and one in Northport. They sell all kinds of insurance. Rhonda starts by asking Stella about her company's size. She tells her the number of employees, 100 in all. We use the phrase in all to signal a total number. Stella also tells her how many offices the company has and what they sell. When you're talking about your company, basic facts like these serve as an introduction. You can also include facts about the type of business, how long the company has been operating, and what the client base is like. Let's run through some examples of what you could say to relate basic facts about your company. The firm was founded in 1890. Okay, I don't find these like super
importante. So, vamos a ir ya. ¿Tienen todas las respuestas? Yes. Did you listen to them? Did you hear them? Nope. No. Entonces, ni modo. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Después ustedes me van a responder esas preguntas sobre su compañía. ¿Ok? The company you work for. Quiero que ustedes me digan estas respuestas sobre esa compañía. So, for example, how many people work in your company? Si saben cuántas trabajan o un aproximado, right? What does Stella's company sell? En su caso, ¿qué vende su compañía? What does your company sell? And what are two ways your company contributes, okay, no contributed, contributes to the local community? Todas las compañías tienen que tener eso de, ¿cómo se le llama esto? Compromiso social. Responsabilidad social. Responsabilidad social, eso. Thank you very much. Social responsibility. Yes, very good. Di una clase de eso hace poco. So, vamos a ver cuáles son esas formas de responsabilidad social que tienen sus compañías. But first, vamos a ver si tienen estas respuestas ustedes. So, let's see in here. Brenda. How many people work at Stella's company, Brenda? 100 employees. Very good, Brenda. Thank you very much. Let's go with Boris. What does Stella's company sell? I don't understand. ¿Qué vende la compañía de Stella? ¿No lo entendió? No. Nope. Okay, very good. Thank you, Boris. Lo voy a dejar abierto. ¿Alguien que me haya entendido qué vende la compañía de Stella? Nope. Nobody? Nope. Technology. Technology, no, it doesn't sell technology. Okay. Habla de que la tecnología es obsoleta. Yes, yes. But si es obsoleta, entonces no, no vende tecnología. Vende insurance. Insurance. ¿Saben qué es una insurance company? Nope. That's okay. Si no está en su vocabulario, ahora va a estar. Es normal que no esté en nuestro vocabulario because we don't use insurance. Nosotros no utilizamos las aseguranzas. Ellos venden aseguranzas, right? Como venden seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, seguro de negocio. So, insurance company. Ellos venden insurance. Okay, very good. And then, la última, dígame una, se la voy a preguntar a dos personas, dividido. So, let's see. Noah, did you listen a way they contribute with the community? No sé si entendí que es mejoraban la calidad de vida de los clientes o de los empleados. No sé si entendí mal. Puede ser, pero hay dos formas en específico. Vamos a ver si alguien las escuchó opcionalmente que me las diga. ¿No? Donaciones a los niños. Donaciones. Save the children. Donation children. Ok. So, las palabras que logramos escuchar son donaciones. Yes. Hacen donaciones, pero de eso. Thank you very much. Ese fue, si no me equivoco, Marlon. Yes. Yes. Ok, Marlon. Yes. Donations to auctions. Ok. Pero las auctions son las subastas. Ok. Cuando alguien dona algo para ser subastado, de esa forma contribuyen. And they help the children, yes, ayudan a los children, but with tutoring programs, programas de tutoría, yes, okay. They help the children with tutoring programs. No andamos tan perdidos en el listening, yes, but we have to practice a little bit more. Acostumbren ese oído a escuchar English, 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 English. Because you can hear me speaking English, but cuando se termina la clase, ¿qué pasó? That's it, right? So now, ahora sí, vamos a trabajar en el manual. En los ejercicios que tenemos, si usted tiene el manual cerca. So you're going to use it right now. And if you don't have the manual on your hand, you can, vamos a trabajar aquí de otra forma. Espérenme un momento, voy a ver si les puedo compartir el manual. So you can work on it. Yo veo que varios lo tienen ahí. So, let's go here.
do what it says. Okay, very good. So we have here lo que ya les expliqué, pero para qué se lo voy a volver a explicar, si ya lo saben, ¿verdad? ¿A alguien le quedó duda con eso de there is, there are y esas cosas? Nope. No, okay. Aquí dice use there is and there are to state that something exists, para hablar de que algo existe o no existe, si hablamos de la negación. We use there is for singular nouns and there are for plural nouns, y también los utilizamos there is for uncountables. And we add not after to create the negative form. En palabras simples, lo que les expliqué anteriormente, okay? So we have four examples right here. Vamos a preguntarle a Ronald Oswaldo si me puede leer los primeros dos ejemplos. There is one and there is not a store. There is an office in San Salvador. There are three distribution centers in Ilopango. Okay, thank you very much, Oswaldo. So entonces me va a ayudar con las negativas, the negative. Mario Ernesto, please. Mario, can you hear me? Puedo decirlo. Las de abajo, estas. Hello, Mario. There is. ¿Cuál les digo, teacher? Sorry, es que estaba en el manual. Esta y esta. No tengo digital. Ah, ok, esta y esta. There is not a store in the city, and there are not many places to have a meeting. Okay, very good. Thank you, Mario. Recuerden, las palabras que inician con S y sigue una consonante, solo hacemos el sonido S, ¿verdad? No decimos store con la E al inicio, la eliminamos. No existe esa E. Nosotros se la agregamos inconscientemente, but you say store, right? Store, porque está dividiéndome la palabra con una sílaba extra. S. But you don't say S, you say store. Okay, very good. So now we're gonna do the, vamos a hacer estas, right? Yes. So let's do these ones. Vamos a hacer estas que están acá. And you do it. Vamos a ver, dice, read the sentence, find a mistake and correct it. Cada oración tiene un error. ¿Cuál es el error? Ustedes lo van a corregir, okay? So for example, if you see the first sentence, it says, there is two branches in El Salvador. That for me is not a singular, right? There are, thank you, Noah. Is there are two branches in El Salvador. Right? Porque estamos hablando de un plural. Okay, so according to that, hagan los otros cuatro ejercicios. Está super easy y les voy a preguntar a ustedes. Okay? Van a ver si there is o there are. ¿Cuál es el error que está ahí? Okay, I think that's enough time. Creo que es enough time. If you have finished, please give me a thumbs up or raise your hand. Un thumbs up o levanten su mano si ya terminaron. So we can go ahead and ask. Para poder.
Okay, I'm gonna ask. First, Marlon, can you read number two, please? Number two. Mm-hmm. There are some facilities available. There are some facilities available. Available. Okay. Very good. There are some. Very good. Porque está aquí, esto es plural, right? Very good. So now we go with Carla. Carla, can you please turn your mic on? There are new offices. There are new offices. Okay. Yes. Very good, Carla. Thank you very much. Ellie, can you help me with number four, please? There are no materials to work. El mistake era que estaba qué? Not are, right? Uh-huh, yes, there aren't. Okay, materials very good. To work. Materials. To work. Okay, very good. So now let's go with. Let's see, creo que a todos les he preguntado hoy. No he escuchado la voz de Ronald Stanley. ¿Me puede decir la última, please? There aren't three books in the lobby. Okay, there aren't three boxes in the lobby. Very good. So now, quiero que todos que me respondan. Cada vez que voy a compartirles la misma pantalla me salgo porque a veces me da problema, pero las mismas que están aquí, ok, espérenme, estas, contéstenlas para su compañía, ok. So I want to know this information about your company, ok. So quiero que contesten ahorita esto sobre su compañía. Voy a dar 30 segundos para que lo contesten. Okay, le di más de 30 segundos. Okay, so let's go with, ¿ya tienen esta información de su compañía? Yes, lo van a utilizar para un ejercicio después. So, vamos aquí. Okay, vamos a hacer un ejercicio con Deris y Derar para poder pasar a la actividad que ustedes van a realizar por completo. So we are here. Miren, aquí hay un drawing. Can you see the picture? ¿Pueden ver la foto? Yes. Yes. You see it, right. So there are some sentences about the picture. Aquí hay unas oraciones sobre la picture. So what you have to do is see the picture and see the sentences. So then you're gonna say if the sentence is true, si es verdadero, van a poner una carita, a happy face. But if it's false, you're gonna put on a sad face, okay? Happy face if it is true, sad face if it is false. True, false, okay? Did you understand? ¿Me han entendido? Yes. Lo único que me van a decir es si la oración es cierta o es falsa. So for example, dice aquí, this is a kitchen. No un chicken, como me estaban diciendo todos hoy. This is a kitchen, right? So, is this a kitchen or not? No. No, it's not a kitchen, right? So, it's false. Yo voy a poner aquí mi sad face. Okay. Las demás, ustedes háganlas ahí. Ya voy a bajar para que vean las otras. Vean siempre el dibujo. Y luego vamos a contestarlas juntos, okay? So, you have some minutes para hacerlo. Tienen como 2 minutos, 2 minutes or 1. It's easy.
Okay, suppose that you finish, terminamos, si ya terminamos un thumbs up, ayúdame con un thumbs up, si ya, if you finish already. Yep, okay, so I'll see Marlon finished, Alessandra finished, Ronald and Brenda. Okay, so I suppose, yeah, Noah and Ellie, very good. So the first one, y me falta la última. Solo hagan esa última. Obviamente ya saben si es falso o verdadero. Ok, so let's go with the number two. Me va a decir, la persona que yo diga me va a leer la oración. You're gonna read the sentence and you're gonna tell me true if it is true and false si es false. Ok, so for example, la primera yo diría, this is a kitchen. False. Y ustedes van a hacer lo mismo. So I'm going to start with Ellie. Number two, please, Ellie. Okay. There are two girls. True. It's true. Okay, very good. Then we go with Alessandra. They are five boxes. False. Okay, very good. Carla. There is a pink rabbit. Truth. Okay, Manuel. There is a black dog. False. Okay, porque es white, ¿verdad? Very good. Now let's go with Boris. It's our soul. False. Okay. Carlos Alvarino. There are toes on the floor. True or false? There are toes. ¿Sabe qué son shoes? Zapato. Yes. Flores el suelo. On the floor. True. True. Okay. And let's go with the last one. Yvette, very good. Se conectó, pero no le voy a preguntar porque se acaba de conectar. Hello, Yvette. Okay. Welcome. Very good. Ya se conectó. Brenda, please. Okay. The girls are dancing. False. Okay. So now let's see si nos sacamos buena nota. Y pasamos a la actividad principal. Que falta que me hagan la presentación. No se me ha olvidado. Okay, 10 of a 10. Very good. Qué buenos estudiantes tengo. Okay, so let's go with the real questioning here. Tienen tres preguntas sobre su compañía, okay? ¿Cuántas personas, how many people work at your workplace? ¿Cuántas personas tienen en su lugar de trabajo? Number two. Es, what does your company sell? ¿Qué vende su compañía? No me digan, no, teacher, pero es que fíjese que nosotros no vendemos. Algún servicio se vende. Siempre. O sea, si no es un producto, es un servicio. Okay? So, for example, I don't sell something. I sell my English, right? And my teaching. That's what I sell. And number three, it will be, how does your company contribute to the local community? ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene su compañía? Questions. Nope. Ok, ahora la actividad real. Vamos a ir a los breakout rooms y en los breakout rooms ustedes me van a trabajar en eso, utilizando esas preguntas, ok. Van a trabajar con el there is y el there are. Les voy a mostrar aquí lo que me pide aquí que hagan. Ok. Esperen, se los comparto. Ustedes ahí en el manual, los que lo tienen en la página 20, abajo está esto. Dice, get in pairs and prepare a two-minute
conversation, una conversación de dos minutos vamos a preparar. About your companies, sobre la compañía de cada quien, okay? Tell the company's location, puede decir cuál es la locación de su compañía. Pueden utilizar las tres preguntas que hemos respondido sobre nuestra compañía. Pueden decir cuántas oficinas hay. How many offices do you have? So, for example, there is an office in San Salvador con inglés corporativo, ¿verdad? So, there is an office in San Salvador. The branches, si ustedes tienen branches, si tienen subsidiarios o personas, otras, you understand, otras ramas de la compañía. In what cities they are present? ¿En qué ciudades están ustedes presentes con sus compañías? Pueden utilizar el modelo de la conversación anterior, la que hicimos el día de hoy, para hacer la de ustedes, ¿ok? Puede ser similar a esta, ¿ok? Pueden tomar esto en consideración, las tres preguntas que hemos contestado, and you can mention the branches, the companies, the people that work there. So, for example, I work at Ingles Corporativo. There is an office in San Salvador, ¿ok? What about your company? Le pregunto a alguien más y me dice, oh, I work for blah, blah, blah. There is an office in San Salvador. There is an office in Santa Ana. There are two offices in Sonsonate, for example, right? And how many people do work in your company? ¿Cuánta gente? Oh, there are 20 people, okay? So 20 workers, 20 trabajadores. Y un ejemplo es esto. Okay, so que me van a hacer una conversación que dure dos minutos entre usted y su partner, hablando de su company, utilizando there is, there are, y la información de las preguntas que tienen. Questions. Questions. Nope. Yes, teacher, ¿sobre qué compañía? Sobre la tuya y sobre la de la compañera que, o el compañero que toque trabajar con. So, for example, usted dice de su compañía la información que usted sabe, así como la conversación que está acá. Imaginémonos, Carlos, ¿dónde trabaja usted? Ah, o sea, es real, digamos. Sí, es real. Ah, ok. Bueno, ¿en qué compañía trabaja usted, Carlos? Compañía financiera, Caja de Crédito, Santiago de Norco. Ok, so dice, hi, my name is Carlos. Nice to meet you, okay, blah, blah, blah. Y usted dice, ah, yo conozco la compañía donde tú trabajas. Hay una en mi ciudad. Yo trabajo for Caja de Crédito en Santiago Nonualco, me dijo, ¿verdad? Yes, yes. Ok, entonces usted dice, oh, yes, la otra persona, I know the Caja de Créditos. Hay una en mi ciudad, for example. There is one in my city. Eso es lo que van a hacer. Yes? Okay, okay. No more questions? Nope. ¿Clarito todo? Very good. So now we go to the breakout rooms. Las personas que no me tengan activada la cámara, please me la activan porque me lo piden aquí, ¿verdad? No voy a hacer. Algunas van a quedar de... Ah, no. Todos quedan de dos según lo que veo aquí. Ok. Vámonos. Let's go, everybody. Carlos Pineda. I work for have questions for me? Nope. Por el momento no, teacher. No. Okay, very good. Ya voy a regresar. Ah, sí, una. Diga. Lo de Carla que ella trabaja en solo. ¿Hable? ¿Cómo? Can you repeat, Manuel, please? Carla trabaja solo hay un despacho contable. Ok. Entonces ella me decía de que mejor habláramos de la empresa que donde yo trabajo. No, de las dos es que van a hablar. De las dos. Sí, okay. Ella le va a decir dónde ella trabaja y cuántos trabajadores hay en su empresa y si hay más
lugares, sino solo dice solo somos uno porque somos una compañía pequeña, right? Oh, okay. Y después okay. Usted le dice dónde trabaja y cuántos son más o menos, yes? Yes. Okay. I work, pero sin solo I work. I work for. La M, bórrela. Es I work. Okay. Ah, sí. Y la I tiene que ser mayúscula, no. Never forget it. Okay, thanks. How are you? Quítame. Y aquí otro signo de interrogación en how are you y luego signo de interrogación y luego where do you work? Yes, how are you? Yes. Where do you work? Yes, dos signos de interrogación. Yes. Okay. Por ejemplo, de la cuántas personas hay en la empresa, a lo que vende. Uh-huh. Y la responsabilidad social de la compañía. Uh-huh. Uh-huh. Si querés, no sé si escogemos la tuya. Yo trabajo en Digiselva. Es que de las dos tienen que hablar. Uno va a decir lo de la información de la suya y el otro va a decir la información de la de él. Ah, yes. Está bien. Va, está bien. Ok, very good. So trabaja en Digicel, trabaja en mi compañía, pues. Ya le voy a poner quejas a usted entonces. Muy lento el internet. No, en realidad donde yo vivo solo se me pega. Okay, very good. Sí, siguen trabajando. Very good. Bueno. We have... No. They are... ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? They are... Teacher. Yes. I have a question. Yo le digo, we are a big humanitarian institution. Mm-hmm. Humanitarian institution, institución humanitaria. Mm-hmm, that's okay. We have 64 branches. We have 64 branches. 64 branches or there are 64 branches? You can say there are para que utilice el there are ahí. Okay. There are. Mm-hmm. There are 64 branches. In El Salvador, but we have office around the world. We have, well, you can say we have many branches around the world. Many branches. We have many branches. Si usted quiere utilizar, Brenda, there are, me puede decir there are a lot of branches around the world. I better. There are a lot of branches. A lot. There are a lot of. Around the world. Yes. Okay. Yeah. We are a humanitarian institution. There are 64 branches in El Salvador. But there are a lot of branches around the world. Yes. Where do you work, Brenda? Retros. Can you repeat? Salvador en Retros. Cruz Roja Salvadoreña. Oh, okay. Yes, okay. Sí, son una muy grandes humanitarios. Yes. La forma sí. En que contribuyen a la sociedad es más grande. Sí. Yes. Okay. And more help or you're okay? ¿También? And but there are many. There are a lot of brands. Uh-huh. There are a lot of branches. A lot of branches around the world. Mm-hmm. Around the world. Hello, guys. Do you have questions? Yes. No. Grey's Anatomy. What? With Grey's Anatomy? What? Yeah. It's a company. Grey's Valley Manufacturing produce. Product for to Grey's Anatomy. Grey's Anatomy.
The yes. clothes, la ropa. Yes, sí, yeah. Teacher, pronunciación de gobierno, government, o no sabemos si government o qué. Govern. Yes. Gober. Government. 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 Yes, porque fue aquí hablando del gobierno. Okay. Estábamos también, bueno, Marvin me estaba diciendo que la compañía donde él trabaja produce en varias marcas, ¿verdad? Ropas de varias marcas, productos de varias marcas. Pero entonces yo le quería decir, ah, entonces hay un montón de marcas, marcas en tu empresa. Entonces no sabíamos si ahí sería, there is a lot of, o there is brands. There's a lot of branches, pero ahí me utilizan más como there are, porque eso sí se puede contar, ¿verdad? La rama. Ajá, ajá, there are a lot of branches in your company. Okay. 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 Let's continue, Marvin. It's countable. Now it's my turn. It's countable, the branches. Yeah. Yes, branches is countable. Okay. Mm-hmm. Hello, ¿cómo vamos? Hi, teacher. Bien. Nosotros nice. Decimos que ya. Okay, you have your conversation? I'm ready. You're ready? Okay. We are ready. Yes. Hablan de las dos compañías, ¿verdad? Cada uno de la suya. Yes. A little. Okay. A little. Y utilizan there is y there are, que es lo más importante. Sí. ¿Sí? There is, there are. Okay, very good. Entonces ya casi vamos a terminar. Ya voy a volver, solo voy a revisar el último grupo. Ok. Ya la comenzaste a responder. Hello, no. Questions. Hello. O ya tienen su conversación. No me la van a hacer igualita, ¿verdad? La estamos viendo. Ok. ¿Ahorita están trabajando en esto? Yes. Sí, yes. Questions? Do you have questions? No. Okay. Yo tengo una pregunta. Dígame. Dígame, ¿qué pasó? Dice que yo estaba tratando de responder la plataforma en la parte de la tarea número 6, unidad 2, en la primerita parte, en la tarea número 6. No te pegues más, venía, así viene bien. Dice que encontramos el error. Ajá, tarea número 6 de la unidad 2. Ajá. O sea, pero esto entonces sería tarea número 6. No son 5 tareas por unidad. Ah, ajá, no, yo no entiendo por qué es así, pero así comienza. Tarea 6. Sección 2, unidad 2, unidad 2, direction e instruction. Aparece un video que es donde usted va a subir este video de ahora y luego aparece a la par ya y dice tarea. Dale, dale. Ajá, ¿y ahí qué pasa? ¿Cuál es la razón que le dan? Ya me estoy matando y no me da ninguna respuesta. Ya le puse de todo. Le puse positivo, le puse negativo, le puse con... ¿Es con respecto a ese tema que yo le estoy enseñando? ¿There is y there are? Sí, de eso es. Ah. Pero no me da. Incluso en el manual está digamos, la respuesta de la primera que dice there are a store the city. Entonces en el manual está there is not a store the city. Yo le puse así a rato y no me funcionó. Después le puse there is in a store in the city. Tampoco me funcionó. There aren't some stores in the city. Tampoco me funcionó. Entonces estoy probando varias y ninguna me funciona. Vaya, ya la voy a probar yo y le voy a decir cuál sería el error ahí tal vez que le está dando. Tal vez no lo ha puesto correcto. Pero más que ninguna me da. Tal vez por eso es. Ok, pero ya terminaron porque ya casi voy a cerrarlas. No, nope. Vamos a la mitad. Ok, pongámosle pues. Démosle. There are, y podemos poner, tenemos una en cada departamento, podemos poner. Uh-huh. Vamos, do you need help? No, caja de crédito, pues podemos así en el credit box. No, es un nombre propio, caja de crédito. Ah, va. Ah, pues sí, está bueno. No se compliquen, los nombres propios, caja de crédito. Va. Ok. Este, en esta parte, mire, como dice que están creciendo, uh-huh. Yo le digo a él de que podemos poner que
en vez de todo esto, que le podemos poner que sí tenemos, si hay una, como que dice que no hay muchas sucursales en el país. ¿No? Entonces, pero él me dice que sí hay varias, entonces digo, podemos poner que sí hay una en cada departamento. There's one in every department. ¿Va que sí? Sí, there is one in every department, or in each department. Y este sería solo, pero estamos hablando solo de la compañía de él. Pero tienen que hablar de las dos. No importa. De las dos, tendrían que hablar de las dos. Pero bueno, hablan de una, that's okay. Va, está bueno. Ya la vamos a ver cómo metemos ahí la otra. Ok, en very esta good. Parte de acá la vamos aquí a abajo poner. Aquí abajo va agregada la otra. Ok. Sí. Ajá, vamos. Ok, ¿cómo vamos? ¿Falta mucho? Ah, aquí estamos, teacher, pero ahorita se acaba de levantar Manuel, pero ahí estamos. Ah, no sé si nos va a atender la tienda. Ah, sí. Pero ahí estamos trabajando ahorita. Ahí viene echándose el alcohol gel, está bien. Bien, bien. <Dios. risa> Veo que viene así. No, pero ya cerré. Ok. Ok, teacher, así vamos. Uh-huh. Uh-huh. The company there is an office. There tiene que decir. Ah, ya. Uh-huh. Y no hay un tigo en YouTube que se pegue usted. Aquí en todos lados hay tigo. No, ahí no hay. Ok. 100 people solo working. Claro hay. Aquí en Usulután hay dos tigos. Oh. Es que cada vez que es cabecera. Ok, yes. That's true. Ok, very good. Ahí estamos bien. Van bien, yes. Very good. Yeah. Ok, solo falta una de las preguntas, ¿verdad? La última. ¿De qué cuál es la... contribución. Miren, voy a salir un ratito y vamos a ir allá porque les voy a pasar la última asistencia, ¿okay? Hello, se me ha pasado el tiempo y tengo que pasarles attendance, asistencia. Ok. Ok. Ay, tenía la cámara apagada. Ok. Todos no venían, ¿verdad? Porque estaban pensando que, ay, no, ya vamos a no tenemos terminado todavía. Ok, vamos a pasar. ¿Cómo? No hemos terminado. That's okay. Ahorita a la lista vengo a pasarles. Ahorita es attendance. Okay. Sí, porque vi que algunos estaban todavía contestando la última pregunta, ¿verdad? De cuál era la responsabilidad social que tenía su compañía. No lo habían contestado algunos. Ok. So, José Fernando Mármol Fuentes. Se durmió. Present. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present, teacher. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present, teacher. Ok. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arévalo.
Present, teacher. Okay. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Okay. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. No está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Okay. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Oh. Okay. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. And Yvette Carolina Valiente Flores. Present. Okay, very good. Me dicen que no han terminado mucho la conversation, ¿verdad? Le voy a dar unos minutitos más porque ya casi terminamos, okay? So, responder todas las preguntas y utilizar there is y there are. Vamos un ratito más a las breakout rooms y después terminamos, okay? Vamos a los breakout rooms. Únanse ahí Marvin Reyes a los breakout rooms, please. ¿Qué pasó, Marvin? Se cayó el Zoom y se volvió a conectar. Pero, ¿no le aparece para unirse al breakout room? No. ¿Y con quién estaba usted? Let me shake. Oh, okay. ¿Ya le apareció la opción? Ya estamos bien, bien, good, 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 good. Is how long been work to Unicomer? How long have you work? Usted ya había terminado todo, dijiste. You say you finished? Un poco. Yo creo que I see. ¿Todavía? Sí. Yo creo. ¿Cómo que sí? Yo creo. Usted yo tiene creo que es para la otra clase. Yo creo que para la otra clase ya, que ya queda, pero de toque, teacher. So, but for the next class, ya para la otra clase hasta la van a haber practicado. Y ya van a venir aquí a hacer con una pronunciation, casi American pronunciation. Oh. Oh, sí. Oh, yes. Of course. Me van a decir, I live in El Salvador. Así van a decir. Oh, sí. I am gringa. I am gringa. Y todos aquí con la pupusa, ¿verdad? Ah, eso está bueno. Allá en gringo, pero negrito le voy a decir. Existen. Lo que pasa es que a nosotros se nos nota que comemos pupusa de desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué va a creer? ¿Qué va a creer? No, yo ya vivía allá y yo siempre, todos los días sentía que salía con la credencial aquí.
No, yes, no se puede ocultar. Eso no se puede. Con curtido y salsa. Si fuera de San Miguel, diría con curtido, mayonesa sí. Y salsa negra. Pupusera de nacimiento. Yeah. Okay, but practice, trabajen. You're not working. Yes. My name is Alessandra Garcia. Nice to meet you. Uh-huh. Practice, practice. Nice. Aquí sería así, mira, vamos a borrar todo esto. Uh-huh. Están modificando. You're... Sí. Okay, you're working. Very good, very good. Do you have questions for me? You don't have questions? No questions? Okay. No, teacher, no. Very good. Hi, teacher. Hello, do you have questions? You finished? Yes. Yes. That's yes. It? Yes. ¿Por qué no dice ninguna parte? Oh, goodbye, bye bye. Okay, very good. Ya voy a pasar. Solo estoy viendo los últimos grupos and then we finished. Hello. Hello. It's me. No me puedo la otra parte de la canción. I was wondering if after all. O sea, yo me puedo la canción, pero la voz no la tengo, se la debo. Okay, did you finish? Casi. Almost. Okay, very good. Yo solo estoy revisando los últimos grupos. Termínenla, la vamos a decir mañana, pero la tienen que terminar hoy, ¿verdad? Vaya. Okay. 2000. Hello, workers. Did you finish? Casi. Okay. No, no sabemos cómo poner la última pregunta de la responsabilidad. Pueden poner cómo beneficia tu compañía a la comunidad. How does your company contribute? How does your company contribute to the community? How does your company contribute to the community? ¿Y cómo puede ser uno? Yo le digo el que yo de Digicel, no sé en qué hacen. Pues tendría que ver ahí en alguna red, me imagino que algo hacen. Yo creo que tienen alguna responsabilidad social. Sí, claro, una empresa tan grande como Digicel, they have to, ellos tienen que. Debo poner que ayudan a los niños ahí a estudiar algo así. But you don't know, you have to know. Boris, ¿cómo ayuda a su compañía? And your company, ¿cómo ayuda a su compañía? Pues hay capacitaciones, Classroom. Uh-huh. Y un programa de Classroom. Y también hay jornada médica para los familiares de los empleados. Ok. Un montón de cosas lo que hacen. Ok, so eso es responsabilidad social. Ok, voy a cerrar las rooms, pero porque ya nos vamos a ir y me lo van a decir la siguiente clase, ¿ok? Ok. Ok. Hello, hello. You don't want to finish the class, right? No se quieren ir todavía. Ok, quedémonos un rato más. Nope. Alessandra rapidito salta. No. Ok. Algunos tienen que ir a comer, ¿verdad? Sí.
Yes. A dormir. A dormir. Okay, Boris. Yes, yes. Si trabajan temprano mañana, yes. Yes. Okay, so that was it for today. Algunos ya sabían que la conversación la íbamos a decir en otra clase. Ya tomé una captura de quienes están en las conversations para que no me lo pierda la siguiente clase, ya que la presentación, como unos no se conectaron, you didn't do it, no la hicimos. So, but that's okay. La siguiente clase vamos a iniciar con la conversation, and I hope, con todo mi corazón, que todos estemos puntual. 8. ¿A qué horas empezamos la clase? At 8 o'clock. Okay. A menos que sea una emergencia así como que extra mega grande. I want you here at 8, okay? Okay. Yes, okay. Have a good night, everybody. Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye.